Barrera, ¿eh? How are you Hi. doing? Good. How about you? ¿Cómo estaba la plática? How was the talk? Que tenemos calor, estábamos diciendo. My partner, Elenilson, I say that I sleep. Are you sleepy? ¿Tienen sueño? Yes, that happens, right? When you just ate lunch, you used to feel sleepy. You want to take a nap. Quieren tener ahí una siesta. Miss, Yes. I think in the class is very important practice. We need the practice in the English because in me, I sleep. That's right. Nice. Thank you, Carlos. We are going to have it in account. Lo vamos a tener en cuenta. Así que muchas gracias. Sí, vamos a seguir practicando siempre de la mano con teoría y práctica. Thank you. Muy bien. Gracias. ¿Y what about the others? ¿Cómo hemos estado el día de hoy? Happy Wednesday. Ya estamos en miércoles, ¿verdad? Ya ahí sintiéndonos a little bit sleepy, right? De ahí sintiendo un poquito de sueño. Quiere ganas. Eso pasa. Muy bien. Welcome, guys, to your class. Here we have 11 participants. Welcome, welcome. Les comenzaré mostrando algo así súper rapidito que estuvimos hablando el día de ayer. Yesterday you were asking me about if the starts were uncomfortable. Do you remember that? Me estuvieron preguntando si las estrellas eran incontables. ¿Qué sucede? Que así como estuvimos hablando, sí, las estrellas son contables. Así que estuvimos viendo, es cierto, hay muchas estrellas en el cielo, pero son contables. Las podemos contar hasta cierto punto. Entonces, si las buscamos, salen como contables. Pero así, como respuesta a esa pregunta, también tenemos aquí unos cuantos incontables. Esto no lo vamos a ver por completo, no se preocupen. Esto va a ir en el material que ustedes van a tener. Y en todas las diapositivas, así que ustedes lo podrán ver más tranquilamente en sus casas. La verdad, que se vea tan nítido, no se ve. Prácticamente, we're guessing, estamos adivinando. Pero podemos ver, por ejemplo, en los incontables podremos decir ciertos panes, fruta, jugos, ¿qué más? Carnes, arroz, cereales. De todo un poco, más que todo líquidos, vienen siendo incontables porque necesitamos tenerlos en un envase para poderlos contar. Contables son los que podemos tomar, tenerlos en nuestras manos sin ningún problema. Ahí está. Entonces, para comenzar. Oh, antes de comenzar también, guys, me gustaría hacerles la pregunta del millón. ¿Cómo vamos con la plataforma? Si tenemos alguna pregunta respecto a la plataforma, ya saben que para eso estamos. Cuéntenme, tell me. ¿Algún ejercicio en particular? ¿No? Ok, súper bien. Teacher, A ver, sí, tell me. Había un ejercicio de what y how que tenía duda. Muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta me la hicieron ayer también. Ayer, pero me la hicieron por privado, así que aquí lo vamos a aclarar. Déjeme ver, me voy a salir de acá para mostrarle eso de how, ¿verdad? Eso era, si más no recuerdo. Let me check. The how do you like what do it you like? The platform is 3.7 exercise. 3.7, thank you. Sí, ahí está. 3.7. Thank you. Thank you, thank you. Vamos a revisarlo. De hecho, esto tiene una explicación lógica, pero quiero que lo veamos junto con los ejercicios. Muy buena pregunta. Mm-mm-mm.
Vamos a ver. Listo. Y aquí ya tenemos la parte, ¿verdad? Donde tenemos how, ¿verdad? Y me están preguntando. Ok, súper. Primero vemos las instrucciones, completa las conversaciones, seleccione la respuesta que contenga las dos palabras que hacen falta para completar cada pregunta. O sea, cada una de las preguntas trae dos palabras. Así. Entonces, ya continuamos con la conversación. Para comenzar y entenderle a la perfección esto de how, porque sabemos de que para estar acá y que hayan visto la confusión es que nos hemos dado cuenta que la respuesta correcta es how, ¿verdad? En lugar de what. Si ustedes ven la pregunta, bueno, si yo veo la pregunta, yo diría que lo más lógico para una persona hispanohablante sería what, pero en realidad es how. Entonces vemos la conversación. ¿Qué nos dice? What does your sister do? My sister, she's a nurse. ¿Qué le dice? ¿Qué hace tu hermana, verdad? ¿Qué trabajo hace tu hermana? Viene la otra persona, letter B, y dice, mi hermana, ella es una enfermera. A lo que viene la persona que preguntó y dice, how does she like it? It's difficult, but she loves it. Recordemos que letter A y letter B son dos personas diferentes. Entonces, cuando tenemos how does she like it? How does she like it? Aquí le estamos preguntando si le gusta. ¿Le gusta? How does she like it? No le estamos preguntando el qué le gusta. No estamos preguntando con qué. Entonces, por eso es que what estaría descartada. Y where también, porque no estamos hablando de un dónde. Aquí ya en este caso utilizamos how por eso mismo, porque le estamos preguntando si, como le gusta, si le gusta eso. Entonces, ahí sería how does she like it. How does she like it? ¿Le gusta? Prácticamente ya viene usándose como una pregunta común, porque cualquier cosa que a usted le digan, si usted está mencionando de que está en un nuevo trabajo, está en una nueva clase o está hablando sobre alguien, le van a decir, how do you like it? ¿Será que te gusta? ¿Te gusta eso? Está bien. How. Sí, en este caso utilizamos how porque ya viene siendo de pregunta, pero en respecto a eso, ¿le gusta? How. How do you like it? Prácticamente esa estructura va así. Seguimos acá. ¿Qué le dice por acá? Oh, where does your brother work? ¿Verdad? Está ya normal. Where, ¿dónde? Seguimos con the next one. Dice, oh, también. Estamos hablando, recordamos lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? ¿A dónde trabajaba tu hermano? Le dice, en el aeropuerto. Viene otra vez la persona y le dice, how does he like it? Otra vez, ¿le gusta? ¿Le gusta el aeropuerto? How does he like it? Viene letter B y le dice, he doesn't really like it. Realmente no le gusta. ¿Ven eso? Así prácticamente estas preguntas están para que veamos el uso de how do you like it, how does he like it. De esta manera ya podemos ver cómo preguntar con esa estructura. ¿Le gusta? ¿Te gusta en realidad? ¿Te gusta trabajar en el aeropuerto? How does it like it? Oh, no, sorry. How do you like it? ¿Te gusta trabajar en el aeropuerto? De esa manera. Y seguimos. Vamos a ver. Oh, aquí sería what do you do, ¿verdad? I'm a student. También tenemos I see. Oh, ¿qué le está diciendo? How do you like your classes? How do you like your classes? Estamos hablando de las, bueno, de él. Pero que si le gustan las clases, ¿verdad?
How do you like the classes? ¿Están bien las clases? ¿Te gustan las clases? Y ya viene la otra persona y le dice, they're good. I like them a lot. Me gustan muchísimo. Hasta aquí, no sé si de casualidad tenemos preguntas con algún ejercicio en específico de acá. Y me lo pueden decir. Podemos considerarlo como una reafirmación, entonces, la pregunta de how. ¿Como una afirmación o como una pregunta? No, no le escuché esa parte. No, que si se pudiera considerar como le gusta realmente, es como que le afirma, si le gusta o no, eso. Muy buena pregunta. En este caso sería pregunta. Por ejemplo, en español lo podríamos preguntar así. Ahí está. ¿Le gusta? ¿Te gustan tus clases? Así, en pregunta. Siempre iría en pregunta porque si se da cuenta, prácticamente esperamos una respuesta o obtenemos una respuesta cada vez que la preguntamos. Entonces quedaría como pregunta, pero muy buena pregunta al respecto. Sí, ya quedaría como pregunta. ¿Alguna otra pregunta al respecto? O también puede ser de otro ejercicio. There's no problem. Ok, en ese caso, comenzamos con la clase, guys. Welcome, welcome to your class. Today, we are going to be talking about jobs. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre trabajos. Jobs. Entonces, ¿qué nos dice acá el objetivo? Dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. ¿Qué dice? Al final de la clase, ustedes aprenderán vocabulario de trabajos comunes. Adicionalmente, ustedes también practican describiendo las actividades que se hacen en los diferentes trabajos. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso, teacher? Aquí se los muestro. Vamos a ver estos trabajos que tenemos por acá. Tenemos un poquito de todo. Tenemos, for example, an architect. Architect. Un arquitecto. Si quieren en casa o, bueno, allá donde estén, podemos repetirlo, ¿verdad? An architect. Un arquitecto, ¿verdad? ¿Qué más? A chef. A chef. Seguimos con a cashier. Cashier. Un cajero, ¿verdad? Del anterior era un cocinero, luego tenemos un cajero. A cashier. Seguimos con a construction worker. A construction worker. Un trabajador de construcción, ¿verdad? Un constructor. A construction worker. Seguimos con a farmer. Un granjero. A farmer. Luego tenemos a flight attendant. Flight attendant. Algo que yo les puedo decir, guys, es que nosotros en inglés hablado o incluso en bastantes aerolíneas de aviación, no vamos a escuchar mucho el término flight attendant. Ha quedado un poquito atrás. Podemos escuchar, por ejemplo, este. Cabin crew, que viene siendo sobrecargo. Y también podemos utilizar este que es cabin attendant, que también es como asistente, ¿verdad? De asistente de cabina. Asistente de cabina. Ahí está. Entonces tenemos estos dos términos por acá, los podemos usar los tres, claro, si decimos fly attendant no me van a entender, claro que le van a entender, pero se utilizan también estos de acá, cabin crew and cabin attendant, para que lo tengamos en consideración, guys. Seguimos, entonces, ¿qué más? Tenemos a janitor, janitor,
Esta T del janitor, esa T lo vamos a pronunciar como R. Janitor. Janitor. Que viene siendo ordenanza, ¿verdad? Seguimos con a male carrier. Male carrier. También podemos decir a mailman. Un hombre de correo, ¿verdad? Mailman. Male carrier. Seguimos con a mechanic. A mechanic. Un mecánico, ¿verdad? Súper sencillito. También tenemos a minor. Minor. Este ya sería que un minero, una minera, ¿verdad? A minor. A nurse. A nurse. Una enfermera. Luego tenemos a programmer. A programmer. Uy, un programador. No sé si alcanzan a ver estos últimos, pero tenemos a reporter. A reporter, que viene siendo una reportera, ¿verdad? Seguimos con a soldier. A soldier. Un soldado. A soldier. Seguimos con a truck driver. A truck driver. ¿Por qué decimos truck driver? Porque es un conductor de camiones. Pero si simple y sencillamente es un conductor, le llamamos driver. Listo, ¿verdad? And a waiter. Waiter. Un mesero. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? No lo hemos revisado así por así. Dijimos que íbamos a hacer una descripción de trabajos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaremos haciendo? Pues el día de hoy comenzamos con 4 grupos. Pero me van a preguntar, teacher, ¿y por qué vamos a hacer simple y sencillamente 4 grupos? Les cuento. Cada uno de los grupos me va a hacer una explicación de cada uno de estos. No me tiene que hacer una explicación grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me van a decir, an architect, ¿qué? Designed houses, ¿qué más? An architect work maybe with a construction worker. Un arquitecto construye casas. Un arquitecto trabaja con, ¿qué? Constructores, ¿verdad? Con constructores. ¿Qué más me pueden decir about an architect? Ustedes lo pueden discutir y ya luego me lo vienen comentando. No me tienen que hacer una gran descripción, chiquitita, así como 2-3 líneas de cada uno. An architect. What about a chef? A chef cook delicious food. Un chef cocina comida deliciosa. ¿Qué más? Ustedes sabrán. What about, let's see, a flight attendant? Me pueden decir, a flight attendant works, ¿qué? In airport. Trabaja en aeropuertos. O también works in a, ¿cómo es que se llama esto? Aircraft, que viene siendo airplane también. Airplane. Así podemos ir hablando. What about a nurse? A nurse works in a hospital. Also, she needs to help people. Ella necesita ayudar a personas, ¿verdad? A nurse. Ven, prácticamente unas 2-3 cositas de cada uno. No es que lo vamos a hacer todo. ¿Por qué tenemos 4 grupos? Y aquí necesito que me presten atención. Estos 4 trabajos será para grupo number 1. Estos otros 4 trabajos es para group number 2. Then the following 4 jobs are for group number 3. And the last 4 jobs are for group number 4. ¿Ok? Ahora yo les diré en qué grupo están ustedes. En el grupo 1 está Elenilson, Ávila, Josué, Lorena y Yanira. Les tocarían estos de arriba. En el grupo 2 está Alberto, Glenda, Jorge y Samuel. Les tocan estos de acá, ¿verdad? Grupo 3 está Edenilson, Gustavo, Ivania y Ruth. Y finalmente en el grupo 4 quedó de 3, guys. Sorry. Quedó Carlos, Guadalupe y Gabriela.
Group number four. ¿Tenemos alguna preguntita al respecto de lo que vamos a estar haciendo, guys? Teacher, no se ve la imagen del grupo 4, la pronunciación de voz. Sí, de hecho es que no se ve porque la tengo pantalla completa, pero el problema es que si lo hago pequeño, tampoco se ve porque se ve muy pequeño. Entonces, yo les voy a, bueno, aquí se alcanza a ver un poquito. Yo les voy a mandar la imagen right now al grupo de WhatsApp para que ya no tengamos ese problema y ahí lo puedan ir viendo. ¿Ok? ¿A todos nos queda más o menos claro qué es lo que va a estar haciendo nuestro grupo? Yeah. ¿Sí? ¡Súper! Yeah. ¡Excelente! Entonces ya saben, yo voy a estar ahí por los cuatro grupos viéndolos a ver si necesitamos ayuda. ¿Cuánto tenemos para esta actividad? Vamos a tener alrededor de unos 8 a 10 minutos porque son cuatro trabajos de los que vamos a hablar. Así que no se preocupen, guys. Tiempo hay. Así que para esto, guys, ahora sí, nos vamos y le damos en click on join, ¿verdad? Ahí comenzamos dándole al click. Eso, muy bien. I'll see you there. ¡Qué rápido! Thank you, Ivania. Qué bueno, Ivania ya lo subió al grupo. Okay, guys, I'll see you there. Vamos, Ruth. Excellent. Como acuérdese que dijo que podrían ser tres. Aquí les estoy compartiendo una. Architects dice. Ah, trampa, trampa. ¿Por qué? Vaya, pues díganos cómo se escribe, vaya. Chan, 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 chan. Ajá. What's going on here? Ya ve, eso era lo que queríamos evitar. Ajá. No, no se preocupen, guys, no se preocupen. Siempre es buena una ayudadita. No se preocupen. Okay. Solo sí. Lo utilizamos para algunas palabras. Ah, yo vi para traducciones. Yo vi un párrafo ahí. Bueno. ¿Cómo es? Bueno, no, entonces podríamos. Es broma, guys. Continúen, no se preocupen. Pueden utilizarlo. No se preocupen, pero ya saben, como apoyo. Pero muchas sí. Gracias. Keep going. Ay, perdón. Saludos. Gracias. Vaya, entonces vaya. Digamos un. Ay, ya ves, es un cajero. Es un cajero, no es cartero. No, Sammy. Es que nosotros nos tocó la segunda fila. ¿Cuál es la segunda fila? O sea, a ti te tocaría a mail carrier, el que haga el correo. Correo. Ah. Uh-huh. Janitor. Pregunto la primera.
extraer, sacar esto. Minerals. Ajá, extra. Grown aparece aquí. The minor struck miners from the earth. Okay. And nurse. Cuidar, ¿cómo se dice? Mire, pero extrae es extract. Con T al final. Así. Ajá, sí. Extract. Uh-huh. And nurse. Es sin la S. Aquí. Ajá. Ajá. Así como puso la mesa. Extra. Entonces, sí está en extract. Así es, con eso. Ajá. Fix porque, pues sí, va. Termina con X. Honor. Más que todo sería. Honors. Takes. Ajá, así como está en el chat, lo ha puesto la misma. Ah, no me fijo. Nurse takes care. Takes care. Una. No sé, sería de passion. To the patients. The patients. No le ponemos to the patient. To the patient. Podríamos ponerle en assist. And help. O ayuda. Y ayuda. To the doctors. Así. Is part of the verb, for example. También participaría en work. Ajá. Means, how do you say it? Work. Yes. Yes. Just like that. Perfect. He's part of the world. Help. Los soldados ayudan help when we have the huracán, Edward Kane. Okay. Ayuda. Fly in the world. Okay. Is helper when the countries suffer. Everything. If tsunamis. Remotos. Everything. Así creo que se escribe. Vaya, a truck driver
drive a truck. ¿Dónde podemos poner que transporta diferentes productos? Uh-huh. Así, more different productos. Difference. The cashier. No, pero es que dice the cashier, cashes. Cashier. Los cobros. Ah, sí. En el cashier. Caso de cashier, lo siento por interruption. Uh-huh. En el caso de cashier, cuando dice cashes, es porque el cajero prácticamente cobra. Cobra, ajá. Ajá, entonces ajá. Cashes. Ajá, incluso efectivo es cash. Entonces, por eso de cashier tiene todo que ver con el cash y de cobrar y todo. Así que no se preocupen, okay. Que deriva, ¿sí? Ok, ok. Entonces, gracias. Y si le ponemos the cashier work in the en el supermercado. The supermarket. Work. Ajá, uh-huh. Yo así lo tengo. Perfect. Prácticamente. Sí, eso estaría cajera, excelente. Ajá, trabaja okay. En los supermercados. Ok. Exactly. Ajá. Sí, sí, sí. También pueden decir que maneja dinero. También. Así que, okay. Sí, todo eso. Ah, ok, ok. Gracias. Cashier. La otra era... Nos falta el... The cashier maneja dinero, dijo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero igual the cashier work in the, como usted dijo, trabaja en el supermercado... Entonces, si gusta, practiquemos, va. Jorge, pero ahorita está trabajando aún en la en su oración, Jorge. Es tú. Es tú. Sí, mira, Jorge, entonces. Que las compartieron. Va, ahorita sí. Las comparto a mí. Sí. Uh-huh. No, farmer. Vale, entonces, si gusta, en lo que lo manda, Jorge, sigamos con la pronunciación. ¿Comienzo, Sammy, o yo? Dale, vos primero. Vaya. So, the janitor is responsible person for cleaning the office and surroundings. ¿Qué significa la última palabra? Alrededores. Ok. A sus alrededores. ¿Cómo se pronuncia? Su, surrounding. Surrounding. Ajá, surroundings. Okay. ¿Cómo se dice este trabajo es duro? This job is very hard. Strong. Muy duro, no sé. Duro. Duro. Very hard, creo. Vaya, ahí está la mía. Ah, okay. Veamos. Si gusta, dale a mí. Dígale la pronunciación. Orden, va. The mail carrier goes from house to house. In living the correspondence. ¿Correspondence? ¿Cómo se dice correspondencia? Veamos, correspondence. Correspondence. Así sería, correspondence. No. Correspondence. Lo escuché como correspondence. Con S al final, correspondence. Correspondence. Ajá. Correspondence. Sí. ¿Venda el suyo? Ok. The fly attendant. The flight attendant or cabin crew member of an air crew is employed by the airline visit many airports. ¿Te lo traduzco?
asistente de vuelo o personal de cabina, miembro de una tripulación aérea, empleada por la aerolínea, visita muchos aeropuertos. Ah, businessman in aeroport. Ahí tenía la duda de businessman in aeroport. Bueno, ahora Jorge, veamos. Ok. A farmer works in a farm. Care different animal for example, le puse, quise poner ahí horse, cows, hens, and others. Also cleans the barn and plant different vegetables. This job is very hard. It's very hard. Ajá, está bien. ¿Se los traduzco? Sí, por favor. Un granjero trabaja en una granja, obvio. Cuida diferentes animales, por ejemplo, caballos, vacas, gallinas y otros animales. Chan, 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 chan. Hi. Ya volvimos. Hello, teacher. Hi. ¿Cómo estuvo? How was it? Was it hard? ¿Estuvo difícil? No. No, ¿verdad? Esto estaba fácil. Juego de niños. A piece of cake. A piece of cake. Excellent. Muy bien. No, qué cosas, guys. Okay, welcome back. Ya ahí estuvimos practicando, vi que estuvimos ahí usando muy buen vocabulario, ya podemos hacer descripciones de trabajos, la verdad. Ahí, thank you, Ivania, porque nos compartió la imagen. Eso, ella es más rápida que la luz, porque miren, rapidito llegó. Hoy no vino luz. Ah, hoy no vino luz, imagínense, pero vino Ivania, porque ella es más rápida. No, thank you, Vania, en serio, thank you. Muy bien, guys. Entonces, ya ha llegado el momento de la verdad. Aquí van a decir, no, pues, siempre recordaré el día que hice una exposición de inglés. No se preocupen. Entonces, comencemos. Vamos a ir viendo según los grupos. Ustedes van a ir leyendo. Me imagino, porque en la mayoría quedamos cuatro. Me imagino que, pues, pueden tomar uno cada uno. O si ustedes hablaron en su equipo y dijeron, no, es que solo uno de nuestro equipo va a hablar, o dos. It's up to you. Bien con ustedes, ¿ok? Entonces, pueden elegir hablar los cuatro, o solo dos, o solo uno. It's okay. Gracias. Nosotros como grupo elegimos a Jan. ¿Será verdad? Vaya, teacher, está bien. Ok, ok. No, Jani, va a aprender más, se lo aseguro. Pero solo que nosotros solo hicimos dos de cada... It's okay. ¿Se acuerda que le dije? Eso es un poquito. La idea es que comencemos un paso a la vez. Dele, Jani. Usted puede. Thank you. The architects construct buildings. And architects design plans. Planes. No, plans. Plans como de plantas. Planos. Oh, planes. Ah, pues sí, sería planes. Muy bien. Okay. Excellent. Chef. The chef work in the restaurant making very delicious food. The chef cook a special dessert. Ah, ay, no me veo. Cashier. The cashier work in the supermarket. The cashier checks the price. The construction worker. The construction worker transport materials for constructions. The construction worker buy materials. Finish. Bravo! Applauses for Jani. Super bravo, Jani. And bravo. For group one. Thank you. Excellent. You, no, thank you. Lo hicieron súper bien, mire, y venían diciendo, es que hicimos dos de cada uno. No, you did it awesome. Very good. Muy bien. Y ahora viene, cha-cha-cha-cha, group number two. ¿Qué me dicen, guys? ¿Cómo lo ensayaron?
Teacher, nosotros vamos a practicar uno cada uno para mejorar la pronunciación de cada uno, cualquier cosita. Eso, me encanta. Go ahead, cuando estén listos. Ok, inicio. Perfect. Ok. A farmer works in a rural zone. Care different animals. For example, horse, cows, hens, and other animals. Also clean the barn and plant different vegetables. This job is very hard. Only that. Super. Me encantó que estuvimos mencionando incluso varios animales como hens, ¿verdad? Yo por lo general yo veo a una gallina y yo digo en inglés, it's a chicken, just like that. pero ustedes fueron más allá. Hens es gallinas. Entonces ahí está. Ellos fueron más allá. Súper bien. Congratulations. What about flight attendants or cabin crew? I miss I'm flight attendant. The flight attendant or cabin crew, member of an air crew, is employed by the airline, visit many airports. That's super! Another applause! Qué bien va group number two también. Let's see a janitor. ¿Quién es el que hace el de janitor? A ver. The janitor is responsible person for cleaning the office and surroundings. Super good. Surroundings, ¿verdad? Esta palabra es súper buena. Surroundings. ¿Cómo podríamos decir surroundings en español? ¿Ustedes ya la usaron? Los alrededores. Eso. Es que les pregunto porque yo los escuché cuando estaban hablando de eso. Muy bien, ¿sí? Son alrededores. ¿Cómo le escribimos? Just like this. O sea que súper bien. Una big word, pero que nos ayuda bastante a la hora de hablar. Ahí está, chicos. Si alguna vez necesitamos escribir alrededores, ahí está. Surroundings. Tenemos muy buen vocabulario aquí de los compañeros. De los dos grupos, vamos súper bien. Thank you. Ahora seguimos con el último, pero no el menos importante, ¿verdad? Last but not least, a male career. ¿Qué piensan? Voy. Ok, go ahead. The male career goes from house to house, living in the correspondence. Súper, súper bien. Estamos hablando de correspondencia, ¿verdad? Correspondence. Ahí entonces yo cometí el error porque yo les escribí pensando de que trabajaba en correspondencia. Les había dicho post office, pero ahí fue la teacher la que se equivocó. Pensaba que decían que trabajaba en correspondencia, pero no, ahí me equivoqué yo. Sí, ahora sabemos también. En un dado caso, querramos decir, ¿dónde trabaja el mail carrier? In the post office. Eso es como palabrita extra, ¿verdad? Pero sí, ahí fue la teacher la que se confundió. Qué cosas, ¿no? Thank you, guys. A big hard work about group number two. Grupo número dos tuvo un gran trabajo duro, ¿verdad? Súper bien. And let's see, what about group number three? ¿Cómo vamos ahí? ¿Van a pasar todos o va a pasar solo un brave one? Uno cada uno, teacher. Uno cada uno. Eso de Nilsson, súper bien. Entonces, the first ¿quién? One. A ver, who's the first mechanic, one? Go ahead. The mechanic fixes the cars, motorcycles, buses and trucks. Good. Very good. Muy bien. Excelente, Deniso. What about a miner? Ruth.
A ver, Ruth. Ella se está preparando. Es que hay que prepararse bien, dice. Empiezo. Cuando sí. Usted quiera. I'm mentioning the cars. What does that no, the, sec- the second. La, la segunda. A minor. Ah, the minor. A miner extracts minerals from the earth. Good. Trata de que extraer minerales de la tierra, ¿verdad? Extract, muy buena palabra. Extract minerals from earth, ¿verdad? De la tierra, del planeta Tierra prácticamente. Muy bien. What about a nurse? ¿Quién, ¿a quién le tocaba a nurse? Yo. Muy bien, ¿qué más? A nurse takes care to the patients. And assist the doctors. Good. Takes care, right? Toma ahí cuidado de los pacientes. Muy buena palabra. La vamos a escribir aquí, miren. Takes care. Cuando decimos que alguien cuida, utilizamos take care. Pero como nosotros acá estamos hablando about the nurse, ya le agregamos esa S, ¿verdad? Takes care. Tenemos buen vocabulario por acá. Cuidar, ¿verdad? Thank you, Vania. What about a programmer? Hello. A ver, Lexi. A programmer makes the softwares and application from computers. Super good. Muy bien. Hace de todo, ¿verdad? Aplicaciones de software. Y ahí me podrían preguntar, ¿verdad? What is a software? A software es todo lo que estamos hablando de programas dentro del computador, tal cual lo utiliza un programador. Súper bien. Diferente. Es programmer. Exacto. Oh, con razón. Es que Gustavo no me venía hablando aquí por hablar, ¿verdad? Él dijo, no, yo aquí ya traigo de todo. Miren nada más. Para la próxima, ¿saben qué? Pensé mal. Debí haberles dicho a ustedes que me describieran el suyo. No puede ser. Otra vez la teacher dejó ir la oportunidad. Pero muy bien, guys. Ahí le pegamos por lo menos con Gustavo, ¿verdad? A programmer. Súper bien. Entonces, continuando. Muy bien. Thank you, group number three. Excelente trabajo. No sé, aquí... pura calidad, los tres grupos, pura calidad. Lexi, group number four. Lastimosamente a mí no me aparece como la parte última de acá. Pero tenemos al inicio a reporter, una reportera o un reportero. ¿Quién del grupo número tres se gustaría comenzar? ¿O van a pasar los tres o solo pasará uno? Cuéntenme, tell me. Los tres, tío. Super Carlos. Entonces, ahí cuando ustedes quieran, okay. Comienza. The first job is the report. The report is the people present live news, report of the traffic, and inform about the sport in the world, games for at 2 p.m. today, the game entre Real Madrid versus Paris Saint-Germain. Yes, inform about the tourist place and present documentales or documents in television, in radio, in social media. Yes, other jobs is a truck ride. The truck ride is the people, men or family, move different merchandise, the point or the point in the world, in the city. Now different street and countries in place only that. Wow. Estoy speechless.
Ahí prácticamente teníamos de todo un poco. Super good. Vamos a ver entonces ahora con Guadalupe. A waiter. A waiter works in the restaurant. A waiter works with a chef. A waiter provides a good customer service. Awesome, muy bien. Ahí explicamos súper bien lo que significa a waiter, ¿verdad? Un mesero. Excelente, Guadalupe. And the final one, a soldier. ¿A quién le tocó? Ah, Gabriela dice, that's me. Yes. Okay, Gabriela, whenever you're ready, cuando esté lista. Okay, a soldier is the person who provides public security. Is part of the war. Is helper when the country suffers tsunamis, earthquake, and also who do fighting on the ground, in planes, or from boats and what? Is a member of an armed force. Wow, muy bien. Guys, you deserve a big applause. All of you, merecen todos ustedes un gran aplauso. En serio, todos hicieron un excelente trabajo. Pudimos explicar cada uno de los trabajos y miren, rapidito, ¿verdad? Piece of cake. Esto estaba facilísimo. Thank you, guys. Ahora podemos decir de que sabemos un poquito más sobre los trabajos. De casualidad, ¿en esta actividad surgió alguna pregunta, chicos? Porque en ese caso podríamos resolverla. Bueno, vi que mientras estábamos en las salas se estaban preguntando entre ustedes, así que eso fue muy bueno porque se estaban apoyando los unos a los otros. Excelente. Muy bien, en ese caso pues ya hablamos un poquito de los trabajos, ¿verdad? Ya platicamos y todo, pues ahora vamos a ver otros trabajos. Aquí me van a ayudar ustedes. Comenzamos que acá tenemos un artist y miren nada más que llegamos a artista, ¿verdad? What about if I say, bueno, yo aquí tengo como un tipo pintor, ¿verdad? ¿Cuál creen de estos que tenemos acá? ¿Qué sería el trabajo en inglés? Ustedes me van a ayudar. Painter. Painter. Ay, súper bien. Comenzamos bien. Painter. Thank you. What about, let's see, tenemos un oficial. ¿Me ayudan? No se ve. Uy, es que lo tenemos. Policeman. At the end. Thank you. Excellent. Puede ser policeman, como me decían, o police officer. Exactly. Miren, no lo vieron, pero sí lo teníamos acá, ¿verdad? En la mente. Excelente. What about, let's see, aquí tenemos. Pilot. Pilot. Muy bien. Miren, ni me dejaron decir que era piloto. Muy bien. Aquí tenemos unos difíciles. Vamos a ver si llegamos. Tenemos por acá. Teacher. Excelente. No, pues yo dije, el día de mañana me van a decir vet, ¿verdad? No, I'm just kidding, estoy bromeando. Este, vamos a ver, se ve que trabaja en la salud. Creo que puede ser, es que no se ve muy bien, creo que es doctora, right? Doctor. Doctor, let's keep it at that. Vamos a dejarle como doctora. Excelente. What about this cocinero? Cook, ¿verdad? Simple. Seguimos con nuestro... Dentist. ¡Ay, qué rápido! Sí, dentist. Seguimos con, miren nada más. Vet. Ese es el vet. Excelente. Miren. Ay, un perrito. Musician. Me encantó la pronunciación.
Musician. Ay, se me fue muy allá. Musician. Así se pronuncia. Excelente. Oh, este de por acá. Baker, ¿verdad? Y nos quedó, creo que este es como el bacher. Poquito difícil de comprender, el bacher. Bacher. Carnicero. Bacher. Este sería un carnicero. Estuvieron fáciles los trabajos, ¿verdad, guys? No, pues easy. Easy peasy. Bueno, el día de mañana ya vamos a comenzar con la conversación porque miren, no sé ustedes, pero se nos ha ido el tiempo corriendo, ¿verdad? Hablando sobre los trabajos. Súper bien, súper limpio, platicamos, me encantó, guys. Ya el día de mañana seguiremos entonces con conversación, platicando, vamos a pasar a otro tema, pero siempre ya finalizando semana, porque imagínense, ya sería tomorrow Thursday, ya jueves. Otra vez, antes de irnos, guys, preguntas related to the topic, questions related to the platform. Tenemos preguntas relacionadas al tema. I don't understand English. What are different words and job? Job is, for me, I understand action, o sea, job is engineering, business administration. In words, I think, is it a place word? Muy buena pregunta. A really good question, Carlos. Él nos está preguntando, tenemos que principalmente para comenzar a ubicarnos en este aspecto, porque la verdad está confuso. Work viene siendo más que todo y siendo usado como una acción. Work viene siendo usado como un verbo, una acción. Por ejemplo, lo podemos utilizar, I work it, ¿verdad? Porque yo trabajé, I work it, es un verbo. Pero ya cuando tenemos job, de esta manera, es un nombre, un noun. Entonces, en este caso, lo podemos usar como un nombre. Y más que todo, podríamos decir, para que se nos vaya como... como nos estamos familiarizando en español, usémoslo por el momento como profesiones. Jobs, professions, profesiones. Y de esa manera como que se nos va a ir relacionando. Porque jobs viene siendo como estos nombres de nurse, ¿qué más? De teacher, de todo eso, pero es un job. Es un trabajo también, pero es como un nombre. No puedo utilizar job as a verb. No puedo decir yo trabajé utilizando job, porque job es un noun y viene siendo un equivalente de profesiones. Mientras tanto, work es un verbo. Así que los dos vienen significando lo mismo, por eso en español no vemos como esa diferencia, pero en inglés sí. Tenemos work y tenemos job, el verbo y el nombre. ¿Eso responde su pregunta, Carlos? Sí, yes. Excelente, super good. ¿Tenemos sure. alguna otra? A ver, ask me. Entonces, siguiendo eso, podemos decir, I go to the job, work. Muy bien, usted puede decir, I go to my job. Exactly, usted puede utilizar eso. I go to my job, estoy yendo hacia mi trabajo. Sí, pero si se da cuenta, en español utilizo trabajo, ¿verdad? Pero no lo utilizo como verbo. Ahí, mire, yo voy a mi trabajo, no estoy haciendo ninguna acción con trabajo. No digo yo trabajo, estoy diciendo yo voy a mi trabajo. Y por eso utilizo I go to my job. Muy bien. Entonces también usted puede decir I ¿qué? Go to work. Aquí ya viene siendo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque mire, si yo digo, eso, rapidito le agarró, mire. Sí, I go to my job, voy a mi trabajo. I go to work, voy a trabajar. Exacto. Ya vimos esa diferencia, ¿verdad? I like it, me gusta bastante. Ya vimos la diferencia entre job and work. Más adelante estoy segura que le van entendiendo un poquito más, pero por ahora creo que estamos súper bien, guys. ¿Alguna otra pregunta? No, miss. No, everything clear as horchata, ¿verdad?
todo limpio y claro como el chat. All is clear. All is clear. Perfect, guys. Entonces, you've been here, guys. I'll see you tomorrow Thursday. See you tomorrow. I'll see you tomorrow. Bye. 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 Bye.